Noticias, Siglo TV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Siglo TV. Mi nombre es Cintia Lozano y a continuación le presentaré la información más relevante de la región. Bienvenidos, vamos con las noticias. Iniciando con la información, le comento que autoridades investigan incendios simultáneos en madererías. La Vicefiscalía de la Región Laguna Durango realiza las investigaciones en torno a los incendios provocados en dos madererías y un local de pintura ubicados en distintos puntos de Gómez Palacio y propiedad de la familia de la alcaldesa Rocío Rebollo. El vicefiscal Saúl Rivera informa que aún no se interponen las denuncias por los incendios, pero debido a las características que se dieron en los siniestros, se inició con una investigación. Dijo que su obligación es ir al lugar y realizar los peritajes, así como las investigaciones correspondientes por el tipo de evento que se dieron. El lunes estuvo en Gómez Palacio el gobernador Jorge Herrera Caldera, así como el titular de la Fiscalía, la licenciada Sonia Yadira de la Garza Fragoso, para tomar conocimiento de lo ocurrido, y las instrucciones son de agilizar los trabajos de investigación. Por su parte, la alcaldesa de Gómez Palacio, Rocío Rebollo, dijo que seguirá en la presidencia y que no contenderá por una candidatura para la diputación local. Grupo Modelo no se va de Torreón. La planta cervecera estaba por retirarse de la laguna, pero fue convencida de quedarse. Carlos Rangel Orona, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, confirmó que había intenciones de la empresa de retirarse de la región debido a cuestiones administrativas. Sin embargo, gracias a las gestiones del Estado, se logró convencerles de que se quedaran luego de múltiples reuniones. Señaló que la planta otorga por lo menos 500 empleos directos en Torreón. Celebran en la región el Día del Ejército. El 33 Batallón de Infantería de la 11ª Región Militar conmemoró la celebración de los 100 años de la conformación del Ejército Mexicano. Cerca de 300 militares, mayores, tenientes, coroneles y soldados de diversos rangos se reunieron cerca de la explanada mayor para llevar a cabo una demostración sobre esta importante fecha. En el evento estuvo presente el general brigadier Antonio Mesa Santos, quien llegó en sustitución del general Moisés García Ochoa. Además estuvo presente el alcalde Eduardo Olmos y el director de la policía Adelaido Flores, quien también fue teniente coronel. Instala el YEPEC los comités municipales. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila ya instaló los 38 comités municipales, que serán los órganos encargados de la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones dentro de su distrito. Cada comité está integrado por un presidente, un secretario y tres consejeros, los cuales fueron designados por el Consejo General del YEPEC y por un representante de cada uno de los partidos políticos, según lo establecido en el Código Electoral de Coahuila. Entre algunas de sus atribuciones se encuentran cumplir con los acuerdos que dicta el Consejo General, intervenir en la preparación, organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, recibir y resolver las solicitudes de registro de las planillas de los candidatos a los ayuntamientos que sean presentadas por los partidos políticos. Los comités municipales quedarán disueltos una vez que concluya el proceso electoral 2012-2013. Recuerdan a víctimas de pasta de conchos. Bajo el lema «Rescate a los vivos para honrar a los muertos», familiares de los mineros fallecidos en la explosión de pasta de conchos se reunieron frente al Corporativo Industrial Minera México para conmemorar el 7º aniversario luctuoso. Más de 100 personas portaron cruces blancas con los nombres de cada una de las 65 víctimas. Deudos de las víctimas de pasta de conchos expresaron que el objetivo de trasladarse a la Ciudad de México es para pedir que se realice un nuevo peritaje que dé mayor certidumbre sobre la posibilidad del rescate de los cuerpos y otorgar pensiones dignas. A continuación, Siglo TV le presenta lo más relevante en el mundo del deporte. El técnico de Guadalajara, Benjamín Galindo, admite que para Chivas es responsabilidad conseguir el boleto a la liguilla del fútbol mexicano, pero también reconoció que en caso de no conseguirlo será un grave fracaso para los rojiblancos quedarse a la orilla de la fiesta grande. Galindo calculó que con 15 de los 30 puntos que le restan, a Chivas le podría alcanzar para lograr su boleto a la siguiente fase del torneo clausura. Cholos tendrá su primera vez en Copa Libertadores con un presagio poco agradable. Los de Tijuana debutarán en Bogotá, Colombia, ante Millonarios, con la intención de conseguir su primer triunfo en el histórico torneo sudamericano y también de encontrar la fórmula con la cual terminar con la maldición de los equipos mexicanos que juegan por primera vez en ese certamen. Cholos necesita terminar la maldición, pues de 15 casos solo 2 han sobresalido y para poner alto el nombre y el nivel del fútbol mexicano a nivel continental. Las noticias presentadas a usted a través de Siglo TV con el respaldo informativo del medio líder de la región. Le recuerdo que esta y más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. No se lo pierda, hasta mañana.